hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Lorenzo y a Maricela en este aniversario matrimonial. Para aquellos en este momento de singular importancia, porque por eso acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Decimos todos, amén. Amén. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Nos invita es a ofrecerle estas prácticas de piedad, no para agradar a los hombres, no para quedar bien con los demás, sino para agradar a Dios, que es lo secreto, que sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe nuestra intención por la cual lo hacemos. Por eso que cada uno de nosotros le ofrezcamos estas obras de piedad con sinceridad de corazón, para agradarle a Él, para rendirle nuestro homenaje, para darle gloria con nuestras acciones. Y pues bueno, hermanos, en este día también celebramos un acontecimiento muy importante en la vida de Lorenzo y Maricela. En este día celebran ya 21 años de caminar juntos, donde el Señor también se ha hecho presente en su vida matrimonial, donde Él pues ha estado presente para fortalecer ese amor que ustedes se prometieron hace 21 años y donde hoy quieren pues nuevamente ante Dios pues prometerse seguir creciendo, seguir cumpliendo, seguir fortaleciendo ese amor que ustedes se tienen. Y así como Dios está con ustedes desde hace 21 años, pues Él está con ustedes para seguir caminando, seguir pues ese camino de Dios, el camino de la santidad dentro de su matrimonio. Por eso, hermanos, nos alegramos junto con ustedes en este día. Un día pues, muy especial dentro de nuestra iglesia, iniciar la cuaresma. Ya ven, estos días pues, son más, pues un día, días más austeros en todos los sentidos. Ya no, en la cuaresma ya no hay tanta fiesta, ya no hay tantas celebraciones de este tipo. Pero bueno, hoy vamos a acompañarlos en esta alegría. Y vamos a pedir la bendición de Dios sobre ustedes, que Dios los siga fortaleciendo. Permanecen sentados, únicamente se ponen de pie los novios y se acercan padrinos de anillos, de hadas y de lazo. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Lorenzo y Maricela. Y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, este lazo, sean símbolos de fidelidad y de amor, y recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
iglesia durante estos 21 años de vida matrimonial y nunca en ustedes su bendición y lo que Dios ha unido nunca los separe de la otra. Por Jesucristo nuestro Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
Dios por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
voy a ir tan recio. Vamos a correr. ¿Por qué? No, se hubieran ido por allá. Le camina por aquel lado. Mano, camine tan recio. Seca si quiere correr. Dice que la novia no tiene frío. Le digo, no, está enamorado. Es la novia, dígale. Pues es novia, no es. Por eso les digo, pues, no, no, tiene frío. Oh!
en el Zancarrón, mi compadre Lorenzo, mi compadre Marisela. Es un gusto estar en el Zancarrón, de veras, y estar aquí en su casa. Gracias por invitarnos, es un gustazo. Dice más o menos, primo, es una rola, se le llama Despedida de Soltero para ustedes. Dice más o menos, compadrito. Thank you.
Thank you.
Oh,
bailar. Thank you.
La Rosita Galindo, mi Juan. Aquí para quién, oiga, dígale para quién. Para la mamá, al güey. Ah, tiene buen mamá, al güey. Vamos a tratar con ese tema. Seguro sí, vamos a sacarle la mano para aquí. Esa Rosita de amigo Juan, provincia de Lucía. Vamos a mandar un saludo sincero, muy especial para toda la gente que está aquí, conviviendo un poquito con los novios. Vamos a hacer una invitación para aquí para acá.
Pero son unos saludos bien bonitos que mandó usted. Para doña Adela. Doña
Doña Adela Luera, le mandamos un saludo sincero por ahí con ese tema, el centenario. Pero ella nos lo pidió, bueno, pues aquí. Ahí queremos que la saquen a bailar por acá, saludos a Doña Adela en especial. Ándale pues ese tema para Paula y todas sus hijas en especial. Saludos grandes, ándale pues, dice un centenario, dice así. Oigan, compadre, es un tema bien bonito, es un tema llenador. Nunca hay que perder el piso, nunca, nunca, nunca hay que dar brincos cuando no se puede, mi primo. Es un tema bien chico, un tema de la realidad, de la realidad de la vida. O sea, nada más hay que ser lo que somos y punto y ya. No porque tú seas acordeonista y bailes en el centro de la pista, te traes una sofisma. Ya te estoy llevando, compadre. Dice más o menos para ustedes, es un tema realista. Si eres pobre, te humilla la fe. Si eres rico, te mirará muy bien. Un amigo se ve. Thank you.
vamos a hacerlo por aquí para los novios en especial, por aquí para los novios, para Marisela, para Lorenzo en especial, seguro, sí, Lolera, seguro. El ranchero chido, ahorita nos vamos a poner todo con esos temas, por acá mi Manuel ya sabe que sí, ¿eh? Ahí va, descansa un poquito, poquito, dando brinquito. Ahorita les vamos a poner música de todas. Es un caballo mojino ahí, lo sonamos para los nombres. Suéltelo, como le dice. Cuando yo te vuelvo, calma, no me salí. Hoy se
Amarillo, pasaros, mi cara, mi mamá, mi pasión, y ahora está bueno.
Y además, son de cabo y cantarán, y si lo ven.
hace tanto.